Buenos días, bienvenidos a un directo un poco ninja aquí de improviso. Vamos a jugar un poquito duelo galáctico. Vamos a seguir probando alineaciones de cara a esta tarde el duelo que tenemos con Great 88 en Jamir. Y vamos a seguir sumando experiencia aquí en nuestro canal de YouTube. Así que nada, espero que os guste, espero que os suméis. Bienvenidos a todos los que vayáis entrando. Las horas no son las mejores, ya lo sé, pero bueno, vamos a probar un poquito, vamos a hacer duelo galáctico, vamos a sentirnos cómodos de cara a esta tarde y vamos a ver si arañamos alguna victoria y nos vamos con confianza. Espero también que os gustase el stream de ayer. Estuvimos probando Manigoldo, haciendo muchísimas pruebas con él en varios equipos. Y ahora por la mañana pues vamos a ver a quién nos encontramos. Ayer nos dio la bienvenida Fakir, nos lo encontramos dos o tres veces. Grey Haze, todos los competidores fuertes ayer estaban en nuestro directo presente. A ver si hoy tenemos la misma suerte o tenemos unos competidores que nos den la oportunidad de sacar estrellitas. Etapa de baneo. Vamos a ver qué nos juega. Vamos a banear a Artemisa, no queremos que nos juegue un equipo de brillo. Banea también Frost, el resto ya nos da igual. Bueno, ahí está, nos ha baneado Hasun, Camus, Doko y Artemisa. Pues vamos a preparar un equipito. Perfecto, con Manigoldo para seguir probando. Vamos a ir con algo de control. Y aquí vamos a colocar a Ofiuco. ¿Dónde estás, amigo? Aquí. Perfecto, vamos allá. Bienvenida a Virgi, sí, en directo. Vamos a echar un ratito, una horita o así, para jugar a ver qué tal. Todo de improviso aquí, sin avisar a nadie. Abriendo directo el Team Jaycee para jugar un rato. Las contras del toro. Dejan aquí una bajita. Bueno, vamos a poner la luz sobre nuestro saga. Lo puedes hacer tú por mí, Virgi, si quieres avisar. Vamos a poner una resu y vamos a poner una conmoción. Vamos a levantar a Saga para que no active su campo. Nada, Virgis, esto era un ratito por la mañana para entretener, para seguir acumulando experiencia en los directos. No tenemos tampoco mucha más aspiración en esta mañana, divertirnos un rato. Green, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí probando a hacer más directos, rodar y jugar un ratito duelo galáctico esta hora que nos queda. A ver qué tal. Ahí abre el campo Manigoldo. La conmoción hace bastante daño. Vamos a atacar con nuestro Sura. Tiene para sacar el alma, pero bueno, todavía tendremos el turno de Manigoldo para esconder. Nos llevamos por delante a Canon. Con el tajo final además no resucita. Fenomenal. Y el enemigo se acaba rindiendo. Bueno, esta pelea bastante bien. Contra Hun, de la antigua legión de españoles. GG, compi. Si veis ahí arriba también he puesto un par de cosas novedosas. He puesto una barrita en la que se ve el progreso de la familia Team Jaycee. Queremos llegar a los 1000 para que se desbloqueen nuevas propiedades de YouTube. Ya lo sabéis, que podáis ser miembros de nuestro canal y obtener un montón de beneficios. Y vamos a seguir. Primera victoria. Bruno, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos un rival muy duro, pero ahí está. Vamos a intentar sacar lo mejor de nosotros mismos. J, ya sabéis, tiene una tech increíble. Juanca, que es nuestro bastión. Y vamos a ver qué puedo aportarles yo también.
Venga, vamos a por otro rival. Estamos calentando motores para el Jamir de esta noche. Peleas muy interesantes. Una semana intensa de batallas. De ver en qué equipo se va a encajar Manigoldo. Y de ver también qué anuncia mañana el juego. Qué novedades vendrá en la actualización. Jamir, sí, un ratito he abierto para ir rodando, ir viendo, probando cositas. Vamos a banear solo Artemisa. Nos quitamos el brillo. Y bueno, vamos a utilizar este mismo equipo, pero con Hasun. Vamos a ver qué tal nos funciona. Ya sabéis que es un equipo que a mí me gusta mucho. Este de los dobles turnos Asura y determinar el Manigoldo el trabajo. Muchas gracias a todos los que estáis ahí, de verdad, de corazón. Pau, ¿qué tal? Bienvenido. Saca un Frost con Kain. Vamos a ver los stats de ese Manigoldo. Siempre hay que hacerse una idea. Lo lleva con manzana, cantos, inframundo y dorados. Bueno, vamos a abrir los campos. Nos vamos a congelar, no vamos a poder poner la luz. Y en este caso voy a levantar a su Ofiuco para que no ponga secreto. Muchas gracias. A ver si esta noche podemos hacer un buen papel. Abrimos el campo. Va de daño este Camus. Buena perforación, 152 de probabilidad. Pero bueno, nos la vamos a jugar. Vamos a hacer daño, vamos a sumar esferas de fósforo y esperar que Manigoldo a final de ronda nos ayude. Buen daño. Hacemos este otro daño aquí. Camus se ha convertido en esa luz estelar. Kain lo va a revivir. Abre el campo. Nosotros vamos a esconder a Sura y nos vamos a volver inmunes. Esta habilidad fantástica, fenomenal contra el Frost. Ahí está. Abrimos el campo, buen daño. Vuelve Camus. Tiene dos de energía. Imagino que tirará un básico y hará la... Ahí está. Bueno, muchísimo daño. Pero todavía nos queda la baza de Manigoldo. Esconde al suyo. Y nos controla Hasun. Daño al final de turno. Tenemos para ejecutar. Pero no lo vamos a hacer, simplemente vamos a darnos a nosotros la luz. Vamos a dar doble turno a Manigoldo. Kain nos controla. Y a pesar de que la habíamos escondido, Asura nos lo ha congelado. Bueno, tres secretos. Actúa fuera de turno y se cura. Ahí Asura no nos ha ayudado. Nos marca a Manigoldo. Se están altos con cielo y tierra. Irene, buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a detonar esas esferas. Hacemos un buen daño. Tenía rebote. Y se vuelve otra vez el control de Camus. Sura aguanta por un poquito. Lanza las explosiones. Daño de final de turno. Ahora sí vamos a ejecutar a Ofiuco. Y como tenemos energía, vamos a bajar los puntos de vida máximo a su Thanatos. Aguantamos, ya es nuestro turno. Vamos a detonar las esferas. Ahí. Recuperamos algo de vida y tanqueamos el ojo. Daño de final de turno, nuestra Atena se va. No creo que aguantemos. Ya acabamos muriendo.
Victoria de pecho. ¿Estará probando este equipo para esta noche, el Frost? Le deseamos la mejor de las suertes también en su enfrentamiento. Seguimos. Bueno, saludos a todos los que vais entrando. Muchísimas gracias. Estamos probando equipos, cositas para esta noche, afinando cosmos. Lo importante no es ganar o perder, no estamos yendo a eso ahora, sino probar qué alineaciones son buenas para Manigoldo, cómo se desarrollan en el PvP. No hay mucha gente jugando por la mañana, ¿eh? Bueno, aprovecho para dar las gracias a todos esos 479 suscriptores que forman parte de la familia Jayce y nos hemos marcado esos 1000 como objetivo. Haremos muchas cosas a lo largo de esta semana, para el fin de semana algún sorteo. Vamos a ver si sacan una skin nueva y también podemos sortearla en el canal. Queremos hacer todo para aportar a todos los que nos estáis siguiendo. Eliminamos a Artemisa, nos quita a Jacos. Y no vamos a hacer ningún baneo más. Deuteros. Bueno. Bien. No está mal. Vamos a poner a Hypnos, a ver qué tal Hypnos junto con Sagasura y Manigoldo. Vamos a ver qué tal. Bueno, una alineación con Ofiuco. Que parecía al principio que su renacida no le iba a dar un espacio en el meta, pero sí, últimamente se le ve muchísimo Ofiuco. Primera marca la vamos a poner sobre Sura. Vamos a ir con daño para quitarle ese escudo y dejarle bajito de vida. La segunda sobre Saga para que no nos lance las explosiones fuera del turno. Sí, lo de los bugs terrible, y mira que Europa nos hemos librado esta vez. Pero madre mía. Primer secreto, no era curación. Uso la timidez sobre el propio Sura. Bueno, ya lo tenemos en principio controlado. Vamos a ver si es suficiente, aunque le dé doble turno. Ya ahí está, segundo secreto. Tampoco activa la curación. Nosotros abrimos el campo. Ahora sí, se activa la curación. Y vamos a poner la luz sobre Saga. Activa, pero no lanza esos ataques fuera de turno. Lo tenemos controlado. Y Atena le va a dar la energía que necesita para Manigold. Nos ralentiza a Hasun para que no podamos dar dobles turnos. Bueno, vamos con un ataque. Y vamos a esconder a nuestro Sura y le vamos a dar el doble turno, a ver si aguanta. El Manigoldo rival va con Tebas y con Roble de Dragón. Activamos nosotros el campo. Daño final de turno. Se activa la resurrección, creo que en tres personajes ha saltado a la vez. Vamos a seguir controlando a Sura. Vamos a lanzarle la confusión. Pero se la ha limpiado Hasun, qué mala suerte hemos tenido ahí. Qué lástima. Porque le había entrado la confusión, pero Hasun se la ha limpiado. Activa curación.
Ah, tranquila, Virgin, el problema. Ponemos la luz otra vez sobre Saga. Y vamos con los dobles ataques. Vamos a intentar eliminar la basura. Estamos. Eso es, perfecto. Acabamos muriendo también. Tiene que pensarse a quién dar el doble turno. No tiene ahora el atacante principal. Sobre quedárselo, que era Sura. Vamos a ver qué decide hacer. Básico. Yo le voy a dar doble turno a Manigoldo. Es inmune, con lo cual no le entra la confusión. Vamos, con básico, agregamos esa esfera y las detonamos. Buen daño, sí señor Manigoldo. Nos curamos. Daño de final de turno. Tenemos energía, vamos a bajarle los puntos de salud máximos. Habéis visto qué buena esa explosión de las esferas de fósforo, ¿eh? Manigoldo, la verdad que nos ha ayudado en esta partida un montonazo. Aquí vamos a hacer un simple básico sobre Manigoldo. Esas explosiones de galaxia le dejan en rango. Ahora atacará y se curará un poco. Y vamos a hacer la misma operación, doble turno. Básico sobre Manigoldo. Vamos a detonar. Daño final de turno. Le dejamos ya en rango. Y fenomenal partida. Buena partida, Johnny. Ahí vemos el daño de Manigoldo. Los dos han sido las estrellas de la partida, casi con 2 millones de daño, muy buena. Venga, vamos a seguir testeando. Buena partida esta, sí, Manigoldo ha hecho lo que tenía que hacer, lo que se esperaba de él, brillar. Estaremos atentos también a lo que se juegue en China. Empieza hoy Sujamir, aunque no suelen jugar en abierto, no se pueden ver ninguna de las partidas o muy poquitas, pero bueno, vamos a ver si algunas de las que no se han jugado en privado nos traen conclusiones de cómo se están jugando allí los personajes. Lo único que vamos a seguir baneando va a ser Artemisa. El resto lo dejaremos pasar, incluido el Frost. Da igual, vamos a ver cómo se comporta Manigoldo también contra ellos. Nada, lo dejamos así. Y vamos a probar a Manigoldo con esta otra alineación, a ver qué tal funciona con Caín, con Perséfone, con Thanatos, con el toro. Muy rocosa esta alineación, vamos a ver qué tal nos funciona. ¿Qué tal estáis todos vosotros? ¿Qué tal por vuestras ciudades? ¿Cómo está? Por aquí lloviendo, sin parar. Llevamos una semanita muy intensa de niebla, lluvia. La verdad es que queda tiempo hasta que podamos volver a disfrutar del sol por aquí. Bueno, vamos allá. Alineación muy parecida a la que he sacado yo antes, con Hipnos, que nos va a controlar. Esta vez con Alon, incluido Manigoldo.
Vamos a ver cómo va este Manigoldo armado con cantos inframundos fucsia. Sí, nos vamos a tener que ir a Marbella, ¿verdad? Con Gon. Bueno, la primera marca nos la ha puesto sobre Caín y las otras sobre el toro. Va a atacar Sura. Le devolvemos un contraataque. Tenemos 4 de energía. Vamos a utilizar 2 para sacar el alma, una para abrir el campo con Manigoldo. Así que nos da de sobra. Vamos a buscar al propio Manigoldo. Abre los campos y se transforma Solon. Vamos a ver a quién decide linkear. Tiene que pasar por encima de Caín. Decide Thanatos como primer objetivo para hacer esa unión. Esconde Sura para que no le saquemos el alma y decide atacar al toro. Aguanta bastante bien. Vamos a marcar con un básico. Vamos a abrir el campo y vamos a sacar el alma al propio Manigoldo. Vamos a esconderlo y poner la semilla en Alon. Control sobre Hipnos. La confusión nos lleva hasta Manigoldo. Nos vale. Daño al final de turno, nuestro también. Detona Thanatos y se cura un poco. Decide poner curación. Manigoldo está restringiendo parte de esa curación, así que fenomenal. Aten abre los campos y decide ejecutar directamente a Thanatos gastándose la energía. Le devuelve 2. Ataque sobre Caín. Lo aguantamos. Otro ataque sobre Caín. Caín acaba muriendo, vuelve el toro en esa forma final. Suikyo, bienvenido. Y decide hacer segundo ataque. Doble turno Sura. Bueno, nosotros vamos a bufar a Manigoldo. Vamos a detonar las esferas de fósforo. Buen daño. Nos curamos. Y vamos a lanzar la semilla. Acaba muriendo su alón. Ya solo le queda Sura con dobles turnos. Le tendremos que eliminar. Vamos a ver si podemos conseguirlo. Ataque. Se pone escudo, lo cual va a estar muy chungo de sobrepasar. Acaba matando también al ojo. Se vuelve loco Sura. Detonamos. Nos curamos, pisotón. Vamos a ponerle semilla. Daño al final de turno. Ataca. Muchísimo daño nos está haciendo Sura. Va a ser muy complicado pasar por encima del escudo. Qué pena, porque la partida estaba siendo muy bonita. Pero Sura ya se ha vuelto loco totalmente. Great 88, mira la otra cuenta. GG, compi, muy bien jugado.
Venga, vamos a seguir probando alineaciones con Manigoldo, da igual que nos ganen, porque la idea es ver con qué equipos funciona, cómo lo podemos encajar en el Jamir de esta noche. Muchísimas gracias a los que os habéis pasado por aquí, un stream sin avisar ni nada. A unas horas un poco raras, pero bueno, muchísimas gracias. Dejad vuestro like si queréis. Y poco a poco va creciendo esa familia del Team JC ya, 479. Estamos muy agradecidos a todos vosotros. Bueno, vamos bien de estrellas de momento, ¿eh? Seguimos primeros entre los servidores. Nos siguen Grey, Haze, Javi, que nos enfrentamos ayer a él. Grey también, Romántico. Bueno, todos amigos. Pero de momento estamos nosotros ahí en el primer puesto. Jamis, tú tranquilo, no estamos desvelando tampoco todas las tech. Nos estamos guardando algunas cartitas para esta noche, pero bueno, queremos ver cómo funciona. Manigoldo es un personaje muy importante. Yo creo que sí que se va a jugar en casi todas las partidas de hoy. Bueno, solo vamos a banear a Artemisa, porque el brillo, si no, es muy aburrido probarlo con Manigoldo. Nos banea a Hypnos y a Saga. Bueno, vamos a probar este equipo con un par de modificaciones. A ver qué tal funcionan. Seguimos probando nuestras locuras. Ayakos, vamos a meter un Lune. Gerson, buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Aquí estamos probando a Manigoldo con un montón de alineaciones, variantes, ver qué funciona y qué no, hasta que llegue el miércoles y ya se pueda banear y se nos acabe la diversión. Aquí vamos a levantar a Manigoldo. Me alegro, Gerson, que estés tan bien. Ha bufado a Sura de manera pasiva nuestro Lune. Tenemos energía, así que directamente vamos a bufar a Manigoldo y dejarle ahí preparadito. Damos doble turno a Sura. Y vamos a ver cuánto daño hace. Bufado por bastante daño. Ya tenemos a Oneiros a punto de morir. Y vamos a ir ahora por Sun DC, porque creemos que por el daño colateral va a morir Oneiros. Ahí está, acaba muriendo. Buen daño. Y Doko estuneado, perfecto. Un poquito más lento Manigoldo lo hemos puesto. Sí, le hemos quitado velocidad porque creíamos que era necesario. Y al final, si os acordáis de la pelea de ayer, en la que Grey Haze se quedó con Manigoldo y nosotros también, nos acabó ganando por ir más lento. Bueno, le hemos cambiado un poco los cosmos. Preparado para esta noche a ver qué tal funciona. Bueno, hacemos que Manigoldo sea inmune. Buen daño, Lune, nos estás ayudando. Gortaur, bienvenido, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos los que os vais sumando. Estamos probando a Manigoldo, haciendo pruebas. Nos está gustando mucho el personaje. Esconde a Sun de cadena, vamos a ver ese ataque. Perfecto. Bueno, abrimos los campos con Atena. De momento vamos a ahorrar energía para Manigoldo. Ataques de Sura. Vamos a transformarnos y dar el látigo. Buen daño. Está bastante tocado de vida su Manigoldo. Decide atacar. Bueno, Sura tiene escudo, todavía no pasa nada. Y ahora vamos a hacer lo propio. Así nos curamos un poquito. Ahí está, recuperamos 200.000 de vida. Fenomenal. Ahora sí, vamos a bajar los puntos de salud máxima de su Manigoldo, que va con ámbar. Ataca, detona la supera de fósforo, muere Hasun.
Y ahora nos toca a nosotros. Bueno, muere por las quemaduras. Manigoldo acaba haciendo lo propio. Victoria contra Saladin, compañero de la legión antigua de Jota, al que saludamos y le decimos GG, compañero, muy buena partida. Nos ha gustado con Lune. Bueno, pues ahí tenéis otra posibilidad. Juntarlo con Lune, con los bufos. Además nos garantiza cierto sostén contra el equipo de Frost. Seguimos probando, todavía tenemos media hora de Galáctico. De verdad que lo sentimos por todos aquellos que no estáis pudiendo jugar, porque el Galáctico la verdad es que a nosotros nos encanta. Nos apasiona venir aquí a probar cosas, a ver cómo se deben ocupar las habilidades y con qué personajes hacen buenas sinergias. Los caballeros más meta para luego ir al Prejamir y al Jamir con cierta seguridad. Pero los que no estáis pudiendo jugar, la verdad que lo sentimos mucho. Es una pena que estén tratándose así. Estad atentos, de verdad os lo digo, porque el fin de semana haremos en el stream algún sorteito, medallas de caballeros, vamos a ver si sacan alguna skin y la podemos regalar también entre todos aquellos que nos estáis siguiendo, que sois parte de esa familia del Team JC. Estamos baneando solo a Artemisa, el resto lo estamos dejando pasar, a ver, antes de que se me pase el tiempo. Un Hades, hacía mucho que no había un Hades en el meta con Perséfone. Interesante esta alineación. Nos banea también Sura y Ayakos. Bueno. Y también Himnos. Pues vamos a sacar a los músicos a ver qué tal funcionan con Manigoldo. Aunque no los tenemos en el mixer, pero bueno, vamos a ver qué tal funcionan. Ponemos aquí y ponemos a el faraón. Vamos a probar con esta alineación, a ver qué tal. ¿Tú crees que sabe Hamid por el uso de Hades, verdad? Bueno, pues mira, ahí está. Músicos contra músicos, qué curioso. Bueno, vamos a generar un poquito más de energía. Abrimos los campos. Su Manigoldo que va muchísimo más rápido que el nuestro. Vamos a ver la diferencia de jugar los músicos con Saga a jugar los músicos sin Saga. Es Athena que ha tragado bastante daño. Ahí está, otro poquito de daño repartido por el campo de Saga. Activa las ondas infernales, le hacemos buen daño. Vamos a dar doble turno al faraón para que el perro ataque dos veces. La primera vamos a hacer un simple básico en Manigoldo. Hacemos daño y el perro va a añadir daño y quemaduras. Y ahora sí, tocamos con esta habilidad el beso de la oscuridad. Y ahí veis el daño impresionante que hace el faraón junto con el campo de Saga. Tocamos la serenata, tenemos la energía justa también para activar con Manigoldo. El perro sigue a lo suyo. Y ahora vamos, no vamos a, yo creo que no es necesario usar la timidez. Simplemente vamos a abrir el campo de las ondas. Muchísimo daño. La verdad que esta alineación ha funcionado en esta partida. Perséfone acaba muriendo. Victoria. Muy buena esta alineación, me gusta. Cuando se dan las circunstancias es impresionante, muy buena. ¿Qué tal, Ave? ¿Cómo estás? Aquí probando a Manigoldo con el equipo musical, con el toro, con Sura, con Saga. Viendo a ver qué nos puede funcionar y cómo nos podemos divertir. Farmeando free to play, no hombre, no Bruno, no seas malo.
Es verdad que sí que parecía que le sacamos unos poquitos de stats, pero bueno. Hemos acertado también con la alineación, una alineación muy buena en primera ronda ya directamente. Bueno, bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar aquí, todos parte de la familia del Team JC. Esta noche, pelea durísima contra BLK Great 88. Todas las primeras rondas de Jamir, siempre complicadas, no me han puesto una primera ronda fácil nunca. Si tenéis alguna idea o queréis ver algún personaje para probar con Manigoldo, dejádnoslo en el chat, yo lo anoto y lo probamos. Si tenéis ganas de ver algún personaje, a ver qué sinergia hace con Manigoldo, lo podemos probar, para eso estamos. Para eso están estos directos también, para ir probando cositas. Bueno, yo creo que solo vamos a banear Artemisa, el resto vamos a pelear contra ello. Bruno, sí, es la cuenta de Xpipodur, la cuenta de Pipodur con la que nos enfrentamos esta noche. Mixer 13, nosotros tenemos Mixer 11. ¿Qué tal, Mr. Selby? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo, compi. De las peleas fáciles no se aprende, sí, no, desde luego, nos gusta enfrentarnos a rivales que nos lo pongan difícil. ¿Qué os parece si probamos esta misma alineación? Vamos a ver si nos funciona otra vez. Me ha gustado el rendimiento, le tenemos que dar otra oportunidad, vamos a darle confianza. Y de verdad que muchas gracias a todos los que estáis aquí, sé que no son horas... Sé que ni siquiera he avisado del directo, pero me apetecía probar un poquito, me apetecía seguir rodando, así que gracias de verdad. Venga, vamos allá, a ver qué nos saca. Un Frost, se está poniendo súper de moda otra vez jugar Frost. Venga, vamos allá. Abrimos con Atena, generamos un poquito de energía. Doble secreto de Ufyuko, el segundo imagino será curación. Ahí está. Activamos el campo de Saga. Pero ten cuidado, Pau, que no se te queme la comida, ¿eh? Todos los que estáis cocinando. Un ojo en el juego, un ojo en la cocina. Bueno. Vamos a darnos doble turno. Simple, básico. Y vamos a quitar energía. Pues acaso tienen muchas esperas y decidimos de no detonar. A ver. Tocamos. Bueno, yo creo que nos va a convenir más aquí. Abrir el campo. Voy a ocultar a Orfeo. Ahí está. Le hemos quitado ya el escudo a Ofiuco, que era lo que queríamos. Ese Camus se queda muy bajito. Hemos bastante daño en Atena. Bueno, y ese Camus no ha dolido tanto como otros, vamos a ver. Bueno, hemos aguantado. Y a pesar de esconder a Orfeo, esto es la ley de Murphy, se nos congela. Y el perro también. Bueno, vamos a lanzar las explosiones de galaxias. Y dejamos a Canon ya. Muy bajito de vida. Vale, fenomenal. A ver por quién va ese canon. Harrier, ¿qué tal? Estamos aquí probando a Manigoldo. Así que cualquier idea que tengáis para probar, ya sabéis, ponedlo aquí. Que nosotros vamos a daros el gusto de probar a Manigoldo con todos los personajes que podamos. Vamos a detonar.
Buen daño. Se activa la curación. Nosotros también nos hemos curado. Camus nos congela. Solo queda Orfeo y Manigoldo, que es inmune, libre del control. Está dolido más. Daño al final de turno. Madre mía, el Frost, ¿cómo está, eh? Está la gente con Manigoldo muy intensa. Digo, con el Frost muy intensa. Bueno, vamos a eliminar a Camus. Ya las curaciones de Fuyuko son menores. Manigoldo las está restringiendo. Y vamos a ver esos golazos de Canon, si los aguanta el Fara. Bueno, de momento sí. Hemos aguantado bien. El perro se libera, hace un poquito de daño. Fenomenal. Otro daño. Y seguimos a lo nuestro, a detonar. Cosecha de Perséfone. Nuestro faraón se va. Inmunidad. Así que no le han dado ese control. Vamos a bajar dos puntos a Camus DC. Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias. Suerte también para vosotros. Ya tenéis decididos los equipos, Romántico y tú. Bueno, Hasun ha aguantado. Último ataque de ese Sapuri. Antes de irse del campo de batalla, se va. Abrimos de nuevo el campo, nos hacemos inmunes. Se acaba muriendo por la semilla. Partida muy complicada. ¿Cómo se nos atraganta el Frost? Madre mía. Otra vez Gate 88. Sí que lo está probando bien, ¿eh? Venga, vamos a seguir. Sí, ya están todos colocaditos. Ya. Perfecto, pues nada, solo queda esperar que lleguen las 8. Y a ver si tenemos suerte todos los amigos del canal y pasamos a la siguiente ronda, al martes. Mula, Torso, Pese y Odiseo, sí, la verdad que sí. Venga, vamos allá, seguimos probando, nos quedan todavía 15 minutitos. Bruno, esperamos devolverte la confianza que estás depositando en nosotros con buenos puntos para tus flores. Ofiuco, Atenas, Agasapuri, Thanatos, Manigoldo y Toro. Pruébalos así. Venga, vamos a probarlos ahora. Vamos a complacer a Virgil y vamos a utilizar esa alineación a ver qué tal nos sirve. Así que si pierdo será culpa suya, si gano será que la ha jugado muy bien. ¿Verdad, Virgil? No es algo así, ¿no? La cosa. Venga, solo vamos a quitar a Artemisa, ya sabéis. Nos quita Farao Ayakos, no hay problema. Y Camus DC. Perfecto, venga, vamos a configurar esa alineación. Ahí está, Ofiuco, Atena, Saga. Quitamos aquí, ponemos Thanatos, Manigoldo, nos falta el Toro, y ya tenemos todo, ¿no? Ofiuco, Atena, Saga, Thanatos, Manigoldo y Toro. Pues venga, alineación Virgi en funcionamiento. Vamos allá, Manigoldo y Percy, esa parejita que tenemos enfrente. Abrimos, ponemos la luz. Y nos vamos a ir con Resu y curación. Vamos por la opción más conservadora.
¿Qué pasa, Fran? Tieso. Bueno, nuestro toro mata a su Atena. Le regalamos un poquito de energía extra. Su Saga queda más rápido, va a activar el campo. No ralentiza. Y se activa nuestra curación. Vamos a hacer lo propio. Vamos a ver cómo está armado ese Manigoldo. Bueno, puede ser con el Roble Dragón, nuestro compi que hemos antes jugado con él. Será doble turno en Perséfone. Venga, a ver. ¿A quién les voy a atacar? Thanatos, a nuestro propio Thanatos. Nosotros, aunque parezca una locura, vamos a hacer esto. Tiene doble turno. Vamos a bajarle vida a su Perse. Abrimos campo. Y nos vamos a sacar el alma a Manigoldo. Recordad que tenemos todavía el secreto de Fuku, la Resu. Así que vamos bien. Decide atacar. Buen daño, casi 1 millón ha hecho el Thanatos. Y Manigoldo acaba barriendo a todos. Virgi, pedazo, alineación. No he tenido que hacer nada, prácticamente. Poner los muñecos y disfrutar. Esta te la debo a ti. Zel'Gadis, GG. Ha estado bien la pelea, la verdad. Pero ha funcionado. Ha funcionado esa alineación que nos ha pasado nuestra mod Virgi. Thanatos destructor con casi 1 millón de daño con el campo de Saga. Y Manigoldo destrozando al resto. Has ganado gracias a mí, no lo dudes. No lo dudes. Esta te la debemos a ti 100%. Una estrellita en la constelación del Team Jayce lleva tu nombre. Recordad a todos los que estáis aquí que hoy es lunes, se han reiniciado un montón de actividades dentro del juego, pero también en la app de GT Arcade. Esos 11 fragmentos de tomo, no los olvidéis, son muy importantes. Bruno me pregunta si tengo a Manigoldo con cantos dorados inframundos. Sí y no. Has acertado en un 66% de los cosmos, pero en otros no, lo hemos cambiado. Para esta noche no voy a desvelar todos los secretos, pero ha habido algún cambio en Manigoldo. Ahí están los consejos de Virgi en el Discord del Team Jayce para todos aquellos que queráis entrar a acompañarnos en esta linda aventura. Sois más que bienvenidos. Ya somos 480 en la familia del Team Jayce. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí presentes en este directo Ninja Express, una horita de PvP calentando motores para esta tarde, noche, lo que se viene. Abriremos directo sobre las 7, más o menos, para jugar otro poquito de PvP con la compañía de Jota. Y luego ya directos a Jamir. Está Artemisa ya baneada. También el Farao. Vamos a repetir con la alineación Virgi. Venga, vamos a ver si una segunda vez nos resulta efectiva y ganamos en primera ronda como hemos ganado la anterior. Ya, Bruno, sí. Sí, sí, pero sí que es verdad que le hemos cambiado los cosmos, ¿eh? Le hemos hecho un poquito más lento, le hemos cambiado alguna cosilla. Ya os enseñaremos cómo ha quedado cuando acabe nuestra participación en Jamir, que esperamos que sea a final de semana. Venga, vamos allá. Enfrente tenemos un Ofiuco, una Perse. Y no ha decidido utilizar Manigoldo. Aquí vamos a poner una Resu. Y como Manigoldo nos va a proporcionar curación, vamos a poner un rebote para bajar vida y que haya más esferas de fósforo. Activamos el campo de Saga. Ese Alon se va a transformar y va a ser
un quebradero de cabeza. Buen daño. Ahí está el toro, rabioso. Acaba matando a la Atena rival. Se activa la curación pasiva de Ophi. Vuelve a abrir los campos, tiene energía más que de sobra, 8 puntos de energía, pondrá doble secreto y atacará con canon. Ahí lo tenemos, doble secreto y canon pasa al ataque. Esconde a Lon para que no lo marquemos con nuestro Thanatos. Y decide hacer básico, precisamente previendo que podíamos tener nosotros un rebote. Nos vamos a ir a por Fasun. Vamos a abrir el campo. Buen daño, no nos importa. Ahora sí, voy a esconder a Manigoldo, que es el protagonista de nuestro PvP, y vamos a sacarle el alma a Perse. Mantiene un secreto Fiuko. Veremos si será Resu. Le da doble turno a Lon. Va a tener energía más que de sobra para hacer Link y atacar. José Correa, bienvenido. Qué gusto tenerte por aquí. Bienvenido al canal del Team Jayce. ¿Qué tal estás? ¿Cómo están las cosas por allí? Nos ha hecho Link con Ofiuko, nos lo ha dejado muy bajito de vida. Podrá volver a atacar. Bueno, nuestro Thanatos resiste y no nos queda más remedio que ejecutar a su Ofiuko si queremos tener oportunidades en esta pelea. Venga, vamos a poner una curación. Y vamos a hacer un sitio básico. Ahí se muere su Perséfone. Vamos a quitarle el manto a Hasun. Perfecto, curación. Y aguantaremos mejor la embestida de Canon. Muchísimas gracias, José Correa. Muchísimas gracias por tu suerte. Esperemos hacer un buen papel y que salgan las cosas bien para seguir avanzando. Recuperamos otro poquito de vida. Nuestro toro hace sus contraataques. Vamos a hacer otro básico aquí. Básico aquí, seguimos escondidos. Y ahora nos unirá, imagino, a Saga con Thanatos e intentará matar a los dos. Ahí está. Hace ese Link. Y directo a por Saga. Acaba matando a Saga, pero no a Thanatos. Sigue estando en el campo de batalla, nos curamos, perfecto. Otro toquecito. Daño al final de turno. Venga. Ponemos la luz en Thanatos. No tenemos a quien ejecutar. Y vamos a ver cómo lidiamos con esos dobles turnos de Canon y ese Alon. Complicada la cosa. Recordad que estamos probando esta alineación que nos la ha dicho Virgi. Si ganamos será gracias a las manos que tenemos, si perdemos será culpa de Virgi. Planetazos sobre Thanatos. 2, 3, muere. 4, va sobre Atena, perfecto. 5. Turno para Alon. Nos intercambia la vida con el toro y le decidirá pegar, imagino, a él mismo. Al toro. Ahí va por él.
Detonamos esferas de fósforo. Buen daño. Buen daño. Mueren. Y victoria. Perfecto. Rastap otra vez. Lo siento, compañero. Nos ha tocado un par de veces juntos. Pero ha funcionado. Muy bien. Habéis visto que la pelea parecía perdida. Pero Manigoldo le ha dado la vuelta no solo con su daño principal, con esas ondas infernales de 3 de energía, sino con el daño de final de turno que nos ha permitido que Alon desaparezca del campo de batalla y que Canon se ha borrado también. Perfecto, 2 de 2. Virgi, ¿nos la jugamos la última? Venga, la última, vamos ahí. Con diamantitos cualquiera. No seas malo, José Correa, no era un diamantito, era un poquito superior. Un poquito. Es verdad que le sacamos stats, pero también la ha jugado muy bien. ¿Has visto, Bruno, cómo Virgi se está convirtiendo en la emperatriz de la tech? O sea, ya tiene una categoría superior. Brutal, Virgi, cómo se saca de la chistera alineaciones fantásticas. Venga, vamos a por la última. Y os emplazamos a todos a que nos acompañéis esta tarde en el directo previo a Jamir, y después con Jamir vamos a intentar ganar a Great 88. Una pelea durísima, no os la podéis perder. Venga, ya tenemos rival. No me canso de repetirlo, muchísimas gracias a los 480 que estáis aquí formando parte de la familia del Team Jace. Ahí lo tenéis, tenemos un objetivo, llegar a los 1000. Venga, Artemisa fuera. ¡Uy! Oh, nos ha baneado parte de ese equipo. ¡Qué mal! No puede ser. ¡Qué mal! Nos baneó Fiuco y al toro, Virgi, lo siento. No vamos a poder utilizarlos. Nos banea también Oneiros. Bueno, vamos a cerrar con una composición que a mí me gusta mucho, ya lo sabéis, que es la de Hasun con Sura, Manigoldo. Vamos a ver si nos funciona. Ya Yayako es un poquito de control. Creo que están todos los personajes libres. Ahí está Sura, ahí está Hasun. Y ¿dónde está nuestro querido pajarito? Ayakos. Ahí está. Un poquito de control, daño con Sura, Manigoldo. Me gusta esta alineación. Vamos a jugar la última con esta. Hipnos y Sura tarde, Virgi, te he leído tarde. Vamos con esto, venga, vamos a probar. Mi alineación favorita para cerrar. Lo hicimos también con el stream de ayer. Vamos a hacerlo con el stream de hoy, a ver si nos trae suerte. Bueno, vamos a ver con quién nos estamos enfrentando. 122.000, 1268, nada mal. Vamos a evitar que abra el campo de Saga. Así tampoco nos quita el escudo de Sura. Lo va a tener más complicado. Y nosotros vamos a abrirlo. Además, Atena estuneada, perfecto. Un poquito de daño. Sura, haz tu trabajo. Vamos allá. Perfecto. Detona Thanatos. Nos marca Atena. Está saliendo bien la cosa. Como Saga ya va a morir por el daño lateral de los ataques en área de Sura, lo que vamos a hacer es ir a por Hasun. Vamos a escondernos nuestro Surita para que no nos puedan quitar el escudo. Y vamos allá. Venga, ahí está, perfecto. Muere Saga, un problema menos. Todos los personajes de la alineación rival menos Thanatos, veis que ya tienen las tres esferas de fósforo. Creo que Persephone 2, ¿no? Eso es, Persephone 2, pero el resto ya 3. Aunque hayan recuperado vida con el manto de curación de Hasun, al haberla perdido, el juego registra ya esa bajada de vida y les coloca las tres esferas de fósforo, aunque recuperen la vida, ya no se les van a quitar. Abrimos campo, nos hacemos inmunes. Podríamos haber detonado, pero lo vamos a hacer así. Nos pone una semillita en Manigoldo. La segunda irá para Hasun. Ahí está. Daño de final de turno. Daño de final de turno. Vuelve a detonar Thanatos. Irene, muchísimas gracias. Luego nos vemos. Vamos a hacer un simple básico. Vamos a ponernos la luz. Queremos ahorrar energía.
simple, básico. Doble turno Asura. Y vamos a por Hasun. Buen daño. Ahí está. Muriendo. Thanatos también. Manigoldo. Bajito de vida. Perséfone. La hemos dejado tiritando también. Venga. Vamos, que estoy ansioso porque llegue el turno de Manigoldo a ver qué es capaz de hacer. Nos mata a Yakos, renovamos manto de curación de Hasun. Eso nos permite aguantar. Perfecto. Venga, vamos allá. Vamos a recuperar un poco de vida y hacer daño. Buen daño, recuperamos vida. Y pone otra semilla en Sura. Daño final de turno, nuestro daño. Sura se vuelve loco. Partida bastante controlada, así nos gusta acabar con una victoria. Aquarius, ¿qué tal? Bienvenido. Estás viendo la última partida, se nos rinde con esta alineación que nos gusta tanto. Nightfall, GG, compi. Buena partida. Esta combinación a mí me parece brutal cuando se dan las circunstancias adecuadas. Atenas, Ayakos para el control. Saga Sapuri abrir el campo y que haga muchísimo más daño a nuestros personajes. Hasun dando doble turno a Sura. A mí me gusta mucho más esta composición que al revés. He hecho un vídeo también de Hasun o Sura o Sura o Hasun, si queréis pasar a verlo. A mí me gusta más así, dar los dobles turnos a Sura. Veis que se convierte en una máquina de matar ese Sura. Y Manigoldo de coche escoba barriendo todo lo que se encuentra por el campo de batalla. La verdad que me ha gustado acabar con esta composición, con esta victoria. Buenas peleas las de esta mañana, hemos ganado unas poquitas estrellas. Estamos aquí en un directo ninja, una horita preparando, calentando motores para el Jamir de esta tarde. Muchísimas gracias a todos por pasaros, ni siquiera he avisado que iba a hacer directo, nada, era simplemente un poco de rodaje antes, calentamiento. Os lo agradezco en el alma los que habéis estado aquí, los que me habéis acompañado en el chat, los que habéis estado aquí proponiendo alineaciones, viendo las partidas. Y os animo una vez más a que os suscribáis al canal, nos dejéis un like, así sabremos si os está gustando lo que estamos haciendo o no. Y sobre todo que sigáis aquí, sigáis pendientes, vamos a subir muchísimo contenido de ayuda, de cómo armar alineaciones, de Cosmos, vamos a hacer pruebas. En los directos vamos a probar todo lo que queráis y más. También iremos a ganar estrellas algún día, Jamir, tenemos pre-Jamir, campeonato de caballeros, tenemos todo para divertiros, que es lo importante, divertirse con el juego, no estresarse, divertirse. Muchísimas gracias a todos, un abrazo enorme, nos vemos esta tarde, ha sido un placer compartir la mañana con vosotros. Ahí está, el snipeo al Team Jayce, que volverá en unas horas. Un abrazo, compañeros, compañeras, amigos. Hasta la tarde.